esta situación en la que estamos inmersos, en esta crisis totalmente novedosa, Emilio Lledó creo que lo definió perfectamente cuando decía que estábamos viviendo lo inexperimentado. Últimamente hay un aspecto del que se está hablando mucho, que es el tema de la educación, con un sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el alumnado, con el curso 19-20, etcétera, etcétera, etcétera? Aunque llevo ya 3 cursos apartado de la docencia, creo que acumulo experiencia para poder también pensar y analizar la situación. De hecho, me preocupa muchísimo. O sea, yo llevo prácticamente todo este mes pensando en los que realmente pueden sufrir de una manera mucho más tremenda e incluso a veces irreparable cualquier error que cometamos a la hora de tomar una determinación, a la hora de tomar una decisión. Ayer escuché a la ministra y escuché la entrevista que Pepa Bueno en la cadena SER Hora 25 le hizo. He de decir que mientras escuchaba las preguntas que hacía Pepa Bueno, iba creciendo en mí al mismo nivel un cabreo y tristeza. Cabreo y tristeza porque esas entrevistas, que no dudo estaban hechas con la mejor intención del mundo, denotaban algo que debería preocuparnos. Toda crisis yo creo que pone al desnudo aquello que, bueno, veníamos considerando como no problemático, como funcional, etcétera. No. Toda crisis pone al desnudo unas situaciones que estaban normalizadas. Y una de ellas es, desde luego, la educación. Ayer, una vez más, tuve la sensación de que el gran problema de la educación en este país radica en lo mal que se entiende en este país qué significa el acto de educar. La mayor parte de las preguntas que hacía Pepa Bueno, también hoy en otro programa he podido escuchar otra entrevista y otro análisis, e insistían en las mismas preguntas prácticamente, se centraban en un solo tema: la evaluación entendida como la decisión sobre promoción. ¿Deben los alumnos pasar todos? Es decir, rápidamente se aludía a esa expresión tonta, aprobado general. No digo que no haya habido en la historia aprobados generales, pero el que se decida que un grupo promociona de un curso a otro no equivale necesariamente a un aprobado general. Pues preguntas del estilo, por ejemplo, de bueno, ¿qué pasa con ese alumno que en las 2 primeras evaluaciones no ha ido bien? ¿Qué ocurre? O sea, que en la tercera ya le vamos a dar el aprobado y le vamos a permitir pasar de curso. Bueno, primero, esto denota algo terrible, ¿no? Pone a la luz la principal patología que afecta al sistema educativo. Hemos convertido la evaluación, que es una herramienta, que es un instrumento, luego que es un medio, la hemos convertido en un fin en sí misma. No solamente en un fin en sí misma, sino que la hemos convertido en el fin que justifica todo cuanto se hace y se decide en el terreno educativo. Y eso es un terrible error. La evaluación es absolutamente necesaria en todo el proceso. La evaluación es absolutamente necesaria tanto en la educación como en un proceso fabril, como en la vida personal. Evaluar es analizar, no un instante, sino analizar una etapa, un proceso,
para detectar aquellos aspectos positivos que han guiado el proceso o que se han dado en el proceso, de manera que podamos implementarlos, y para detectar aquellos fallos que hay en el proceso para arbitrar medidas que permitan resolver esos fallos. Medidas que sean útiles. No me parece útil repetir hasta la saciedad la única medida posible que se nos ocurre. En el caso español, la única medida posible que se nos ocurre es la repetición. Entendiendo por repetición el decirle a un alumno, ha suspendido porque no ha sabido hacer bien esto. Luego, vas a volver a hacer lo mismo y de la misma manera, en las mismas circunstancias o en circunstancias parecidas. No sé si eso es arbitrar una medida útil para ayudar a un alumno, a una alumna, a progresar en su proceso formativo, en su formación como persona. Esta mañana he llegado a escuchar a una persona, no recuerdo el nombre, decir una burrada soberana en la radio. ¿Cómo vamos a permitir que un alumno pase de un curso a otro sin haberle examinado para saber lo que sabe? Porque eso es una absoluta imprudencia, ya que ese alumno, decía, puede ser un cirujano. A ver, en la educación secundaria obligatoria, en la educación primaria, no estamos formando cirujanos, tampoco en el bachillerato. Estamos trabajando con personas, no con historiales académicos. Es cierto que utilizamos la categoría alumno porque nos viene muy bien para resumir a todo un colectivo, pero esas alumnas son personas, no son historias académicas, son historias personales, son biografías. Toda evaluación, para ser realmente eficaz, debe ajustarse a las circunstancias en las que se está dando el proceso analizado. El curso 2019-2020 será recordado durante mucho tiempo, porque ha sido un curso totalmente excepcional en la medida en que nadie, nadie pensaba que lo que hoy está ocurriendo pudiera ocurrir. Nadie pensaba, ni en el terreno educativo, ni en el terreno económico, ni en el terreno social, ni en el terreno político, nadie pensaba que eso que hasta hoy era materia para distopías de éxito en series televisivas o en novelas se convirtiera en la realidad. No estamos ante una serie televisiva, estamos ante la realidad. No estábamos preparados para hacer frente a una situación en la que un curso se interrumpía no una semana por cualquier motivo extraordinario, sino que se interrumpía, pues, desde el mes de finales de febrero algunas, principios de marzo las demás comunidades, sin tener siquiera la imagen de cuándo van a terminar las circunstancias que han generado esta situación. Se han articulado medidas que entiendo que no podían ser de otra manera, es decir, medidas improvisadas. No había un plan de contingencia al que echar mano para decir esto es lo que hay que hacer. Y sé que el profesorado ha estado haciendo un esfuerzo tremendo, tremendo, y probablemente multiplicado ese esfuerzo por dos razones. Una, por propio prurito profesional,
Dos, por el temor de que la sociedad considerara que no estaban esforzándose para atender al alumnado en estas circunstancias. Esto ha podido llevar a situaciones realmente tremendas. Por ejemplo, una sobrecarga de tareas no excesivamente coordinadas. Hoy hubiera sido más que nunca necesario el que todos los centros se hubieran coordinado, no solo los profesores y profesoras de un departamento entre sí, sino todo el centro se hubiera coordinado para poder organizar actividades, tareas que permitieran llevar a cabo el trabajo educativo de una manera lógica y coordinada. Es evidente que esto no era posible. Es evidente que esto no era posible. De la noche a la mañana no se crea un nuevo modelo de sistema educativo. Primer aspecto. Segundo aspecto, la evaluación. La evaluación no se resume en el proceso de selección, de criba, quien pase, quien se queda. La evaluación no necesariamente tiene que terminar en un número, la calificación, que nos permite aparentar que hay una decisión objetiva acerca de la repetición o no repetición. He defendido como medida para este año y el que viene, lo he escrito, el que sería conveniente entender la evaluación en un sentido más amplio, es decir, ir hacia modelos de ciclo. El alumno que está en primero de secundaria puede pasar a segundo de secundaria sin que eso signifique que se le ha dado un aprobado general. ¿Por qué? Porque la evaluación de primero y segundo se puede hacer el curso que viene, siempre y cuando el curso que viene nazca desde ya, desde el principio, marcado como o por una nueva forma de entender el trabajo docente. Ya no como esta asignatura hace esto, esta asignatura hace esto, esta asignatura hace esto, y luego cada una de ellas evalúa a ese alumno y luego se ve el número de aprobados o de suspensos. No, ahora más que nunca hay que definir muy bien qué es lo que queremos conseguir con un alumno, una alumna que está en segundo de la ESO, por lo tanto hay que primar aspectos competenciales bien definidos, no definidos como vienen normalmente en el BOE o en el BOA, bien definidos, concretos, que los entiendan los alumnos. Y hay que seleccionarlos con rigor. ¿Qué le puedo pedir yo a un chico de 13 años? No tiene sentido, como he visto muchas veces, que a un chico de 13 años le estemos espetando todos los días, que no es un adulto, que es un crío, que es un adolescente, y al mismo tiempo muchas veces luego le exijamos que se comporte como un adulto. Pero primero, por lo tanto, habrá que definir muy bien los objetivos. Segundo lugar, habrá que ver cómo cada materia puede aportar algo al proceso de consecución de sus objetivos. Y a partir de allí es cuando se pueden articular y arbitrar proyectos de trabajo coordinados, cooperativos, colaborativos, para hacer posible que en un año, segundo, se puedan atender objetivos fundamentales de segundo y de primero. El aprendizaje se ha dicho siempre que es en espiral. Hay conceptos que se ven en segundo, que cuando se ven en segundo es necesario recordar aquellos otros conceptos que se vieron en primero y que son la base para poder acceder a este concepto. Esto
en el sistema educativo español. Academicista, enciclopédico, lo denuncian continuamente los expertos que trabajan tema PISA, etcétera, 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 que España tiene una educación muy, muy enciclopédica, donde se prima más una memoria a corto plazo que un aprender, porque aprender es primero aprender a hacerse preguntas, a encontrar la pregunta conveniente y a encontrar la manera adecuada para hacerse preguntas. Sin embargo, no, nosotros en el sistema educativo español no educamos a los alumnos para que se hagan preguntas, les educamos para que sean autómatas programados para responder a las preguntas que nosotros les hacemos. El que pasen de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, no implica necesariamente que estemos dando un aprobado general. Le estamos diciendo simplemente que hemos convertido un curso que tenía una duración de 9 meses en algo que va a tener una duración de 18 meses. Una evaluación, si quiere ser útil, rigurosa y sobre todo justa, no puede no tener en cuenta las circunstancias que están marcando ese proceso, perdón. Circunstancias que en este caso no es que sean excepcionales, vuelvo a repetir, son tremendamente excepcionales. Niños, adolescentes, un mes confinados en casa, sujetos a pues unos ritmos de trabajo que han podido ser incluso acelerados. Niños, adolescentes, no todos tienen las mismas condiciones sociofamiliares. Ya no es una cuestión de si tienen wifi o no wifi, si tienen tablet o no tablet. Eso no es ningún problema. El problema está en que no solamente es la tablet, también hay un ambiente sociofamiliar que afecta a los chicos, que afecta a las chicas. ¿Hay alguien que pueda pensar que en este momento una chica de 12 años, de 10, un chico de 13, que está asustado, están asustados y que encima han podido ver, perdón, están asustados y como son adolescentes no lo van a traslucir, no lo van a comunicar? Es una característica de la adolescencia. Espero que no nos hayamos olvidado que nosotros lo fuimos también. Pero imaginemos que además ese chico, esa chica han sufrido el ataque de esta enfermedad, del COVID-19, bien porque ha afectado a algún pariente que o ha estado muy grave en una UCI o ha muerto, o bien ha afectado económicamente a la familia, en el sentido de que de la noche a la mañana quien ya vivía en precario de repente se encuentra con que ahora qué categoría utilizo para definir mi situación. Ya no soy precario, ahora soy menos que precario. ¿Alguien realmente puede pensar que un chico, una chica, en esas circunstancias, tiene como objetivo prioritario lo que pueda ser de él o de ella en relación con un proceso académico? No, perdón. Por encima de lo académico siempre está lo personal, siempre está lo personal. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: si, como dice la ministra, fuera posible reabrir los centros al menos 15 días, esos 15 días deberíamos ser sensatos. Hay una tarea enorme por delante y es: necesitamos ayudar a esos chicos, a esas chicas, a integrar en su experiencia, eso es aprender, ¿eh? A integrar en su experiencia una situación que en muchos casos solo puede definirse con el término de dramática. Yo puedo estar angustiado, pero habrá muchos de estos chicos, muchas de estas chicas que estarán realmente viviendo una situación dramática. No podemos llegar en junio, si se abren los centros, 15 días, 20 días, y que entre el profe de sociales y diga: bueno, pues como decíamos hace unos meses, estábamos en el tema 3 o en el tema 10,
Pues cogemos, abrimos libro. No. Tendremos que realizar una labor global, colectiva, que se podría resumir con una palabra: tutorías, acción tutorial. Hay que ayudar emocionalmente a estos chicos y a estas chicas. Sería terriblemente injusto que la ya de por sí injusta educación no, el sistema de criba y de evaluación no es justo. La ya de por, esto sería materia de otro día. La ya de por sí injusta educación fuera no solamente injusta, sino cruel. Podemos dejar fuera del sistema a muchos chicos y a muchas chicas a las que si se les aplica una medida que no entiendan como justa, no pensemos que les vamos a ayudar a estar más centrados o más vinculados con el sistema educativo, con el proceso de aprendizaje. Y no olvidemos, fuimos adolescentes, sabemos lo que es ser adolescente, ¿eh? Hoy, más que nunca, deberíamos recordarlo. Por encima de todo, la persona, luego el alumno. Si promocionan de un curso a otro, deriva de un, no les estamos regalando nada. Simplemente estamos siendo coherentes con lo que debe significar la educación en los tramos de la secundaria, de la primaria. Ayudar a chicos y a chicas en su proceso de crecimiento personal. Y hay algo que sí podremos comprobar ahora. Hay algo que sí nos va a permitir evaluar al sistema educativo. Si un chico, una chica que están en tercero o en cuarto de secundaria no han sido capaces de hacer determinadas cosas, a lo mejor es porque el sistema educativo no ha sido capaz de fortalecerles, de educarles en, fundamentalmente, en la autonomía. Si hemos tratado a los chicos y las chicas como simples sujetos pasivos, corderitos, ovejuelas a los que hay que llevar de aquí para allá, hoy que les hemos dejado de la mano, no pidamos que de la noche a la mañana ellos y ellas solitos hagan todo lo que un sistema educativo no ha sabido hacer a lo largo de años. Por lo tanto, por favor, vale de hablar de aprobado general. Estamos hablando de personas en una situación excepcional. Este curso no tendría que darse por perdido. Pero para que este curso no se dé por perdido, no es necesario que haya una junta de evaluación final que decida quién supera la criba y quién se queda atrás.